Hierve cáscara de mandarina con 3 clavos y bébelo esta noche. Es más fuerte que muchas medicinas. La mayoría de las personas, desafortunadamente, no saben que la cáscara de mandarina contiene una alta concentración de sustancias que son muy buenas para la salud. Es por esa razón que muchos arrojan la cáscara de la mandarina a la basura y no la aprovechan. Pero gracias a todo lo que aprenderás hoy, tus amigos también querrán esta receta cuando le cuentes lo que hace. Apuesto que tú la querrás hacer cada noche y también desearás agradecerme 100 veces por haberte compartido la receta. Si te preocupa cuidar tu salud y buscas conocer las mejores recetas y consejos, suscríbete a este canal, presiona la campanita y activa todas las notificaciones para que siempre recibas nuestros útiles consejos diariamente. Déjanos un like y comenta. En los últimos años, el té de cáscara de mandarina se ha vuelto muy popular como una solución natural para conciliar el sueño en 5 minutos. Sin embargo, también aporta otros beneficios que conocerás a continuación si miras el video completo. Pero antes, dime si te gustan las mandarinas y si al igual que la mayoría de las personas, arroja su cáscara a la basura. Déjanos saber en los comentarios. El té de cáscara de mandarina ayuda a reducir los niveles de colesterol, ayuda en la digestión, ayuda a deshacer el ácido úrico, disminuye la presión arterial, estimula la desintoxicación del hígado, controla la glucemia, favorece la condición diabética, evitando los desequilibrios de azúcar en la sangre, trata los resfriados, la gripe y el estrés, pero además es un depurativo sanguíneo. A pesar de estos beneficios, el poderoso té de cáscara de mandarina, cuando lo combinas con algunos clavos de olor, te puede ayudar a dormir más rápido cuando el problema es conseguir el sueño. Si quieres aprender la receta, quédate hasta el final, porque ahora te apuesto que te gustará saber otras maneras en las que le puedes sacar más provecho a la cáscara de mandarina, como por ejemplo las siguientes. Número 1. Para la hipertensión y ataque cardíaco. Añade la cáscara de mandarina en 3 litros de agua y ponla a hervir. Hecho esto, deja reposar durante una hora. Luego, báñate con la mezcla. Haga esto cada 2 días y eso le ayudará mucho. Número 2. Para los hongos en los pies. Muchas personas padecen esta enfermedad y acaban desarrollando infecciones. Pero, para tratar el problema, simplemente frote la cáscara de mandarina en el área afectada. Haga esto 2 veces al día durante una semana y notará grandes cambios. Número 3. Congestión nasal. Llena un recipiente con agua caliente y agrega las cáscaras de mandarina. Haga esto e inhale el vapor durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, descansa en un lugar libre de polvo. Número 4. Para la bronquitis. Si padeces bronquitis, le recomendamos pelar la mitad de una mandarina y colocar la cáscara en un vaso de agua caliente. Hecho esto, déjelo reposar durante una hora y luego tómelo. Repite el proceso 3 veces al día. Número 5. Para combatir la tos. El primer paso es dejar secar la cáscara de mandarina hasta que puedas cortarlas en trozos pequeños. Luego calienta un vaso de agua y raya la cáscara de mandarina hasta hacerla polvo y luego la agregas al agua caliente. Deja remojar durante una semana. Pasado ese tiempo, toma un gotero y extrae 20 gotas de la sustancia para poner en un vaso de agua. Bebe 3 veces al día, antes de cada una de las comidas principales. Número 6. Para combatir el agotamiento físico y la dificultad para dormir. Llena una bolsa con cáscara de mandarina y huele el aroma durante 15 minutos. Esto también le ayudará a reducir los dolores de cabeza. Finalmente, conozcamos cómo hacer el té de cáscara de mandarina con clavos de olor para combatir el insomnio. La preparación es la siguiente. Lavamos la cáscara de la mandarina. Ponemos a hervir un vaso de agua. Cuando llegue al punto de ebullición, añade la cáscara fresca de mandarina y 3 clavos de olor. Baja el fuego y deja hervir durante unos 2 o 3 minutos. Si deseas, puedes reemplazar los clavos de olor por un poco de canela. Puede que te funcione mucho mejor. El siguiente paso es colar y luego lo tomas antes de acostarte. En pocos minutos lograrás conseguir dormirte muy rápido. Gracias por escuchar y ver esta información. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares para que así ellos también aprendan esta receta. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes emojis de 3 naranjas en los comentarios. Así sabré que viste el video completo. Ahora te dejo con algunos consejos que pueden ser de tu interés. Hasta luego, que Dios les bendiga.